palabras del teniente Mauricio Calvo suenan como un pronunciamiento patriótico. En nuestra formación castrense nos enseñan a amar y a respetar una patria, y no es lo mismo. Hasta que uno se entera a qué se dedicaba. Así te puedan pagar millones de millones, no es lo mismo luchar por un país que no es el tuyo o estar defendiendo los colores de una bandera que no es el tuyo. Al teniente Calvo no le molesta que se refieran a él como mercenario. Sí, obviamente, o sea, el término es claro, mercenario. Estoy utilizando mis capacidades tácticas aprendidas en el ejército colombiano, vendiéndoselas a otro país en una forma de un servicio. Él simplifica y generaliza el concepto. Somos mercenarios y prácticamente eso es lo que somos todos los seres humanos, mercenarios de nuestro trabajo, diferente que es que acá estamos utilizando el uso de las armas. En esta práctica, él ve un paralelo a su profesión. Fue un salto al vacío, salto a lo desconocido, porque yo no conocía, no sabía quién estaba allá, no sabía si nos iba a ir bien, qué íbamos a ir a hacer, cómo eran, qué eran las instalaciones, si de una vez nos llegaban y nos mandaban a combates o algo así. No sabíamos, todo el mundo va con una venda en los ojos. La práctica coincidió con el Día del Padre. El teniente Calvo, huérfano de padre, fue a un aeropuerto a visitar al coronel José Antonio Pereira, excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia, cuyo hijo, también militar, estaba entrenando paracaidismo. Es como un papá para nosotros en el ejército, como el lobo más viejo de todo el ejército, ¿verdad? Y al que uno quiere seguir. ¿Por qué? Porque da ejemplo. A los 32 años, muchos consideraban al teniente Calvo uno de los elementos mejor preparados en las Fuerzas Especiales colombianas. En 2006, recibió entrenamiento en la base estadounidense de Fort Benning y en Colombia participó en varias misiones de combate, incluyendo la operación contra el entonces jefe de la guerrilla de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy. Aquí vemos a su unidad realizando un salto de línea estática. El teniente Calvo hizo un sinnúmero de operaciones en paracaídas, saltos a gran altura y de inserción nocturna, donde se requiere entrenamiento especial y donde es más fácil evitar ser detectados. El Ejército de Colombia gasta en promedio $60,000 para preparar a cada uno de sus soldados comando y tienen claro que no quisieran que ningún uniformado se retire para prestar sus servicios por fuera de la institución y menos en otro país. Los acuerdos de paz con la guerrilla han hecho que muchos militares vean su futuro en el extranjero, especialmente con el incentivo de ir a recibir sueldos 5 veces mayores. Al coronel Pereira, de un día para otro, le renunciaron decenas de hombres de sus filas. El destino, Medio Oriente. Se calcula que cerca de 2.500 militares colombianos están trabajando en los Emiratos Árabes Unidos como mercenarios. Pudimos establecer que el fondo de todo esto era el factor económico. O sea, ¿a usted no le parece que debería irse? No, yo no lo veo. ¿O no lo juzga mal tampoco? No lo veo como necesario. Creo que nosotros nacimos acá, queremos nuestra tierra, fuimos formados acá, conocemos nuestra gente, nuestra familia. Si yo estoy bien sea en otro departamento, estoy defendiendo a mis colombianos. Y si la razón para irse es el dinero, él la ve diferente. No todo es plata en la vida, sabemos que el plata es necesario, y no es todo. Además, yo no veo la gente de los que vienen de Emirato llenos de dinero. La pregunta es, ¿cuántos más se irán? El teniente Calvo recuerda cómo recibió la propuesta de irse de parte de un reclutador. Tengo la oportunidad de ir así como estaba, como civil, barbado, sin afeitar, entrevistarme con él personalmente. Él estaba con uno de los árabes. El destino señalaba hacia los Emiratos. Era mi mayor Sai, comandante del primer batallón allá en Emiratos. No tomó demasiado convencerlo. Yo le dije, no, pues depende de lo que me paguen, obviamente, porque ¿quién se va para Emiratos o por qué se va uno para Emiratos? Por el factor económico. ¿Cuál era mi sueño? Viajar por el mundo. En noviembre de 2014, el teniente Calvo se fue a Abu Dhabi al complejo militar Zayed. Se ganaría cerca de $3,500 mensuales durante 3 años. El concepto es claro. Cuando tú tienes tanto dinero y tienes una población de 1,5 millones de habitantes, no quieres desangrar tu propio país. ¿Ustedes se sentían que eran un poco carne de cañón, que los ponían en el frente de batalla? Nadie invierte dinero para tener un ejército de colección. Él dice que con los años, el experimento inicial se convirtió en un gran proyecto a 7 años. Se llevan lo mejor del ejército colombiano. Dice saber cuánto paga el gobierno de Emiratos por cada mercenario a la empresa intermediaria. Pagan entre $15,000 y $20,000 por hombre. El sueldo de más bajo al más alto está en promedio entre $1,500 a $6,000, $7,000. Nos pagan un bono anual. Con este incentivo, muchos han dejado las selvas colombianas para ir al desierto árabe. Han cambiado una guerra propia
por una ajena. En este video exclusivo obtenido por Aquí y Ahora, se ve por primera vez a los soldados colombianos que trabajan como mercenarios para el ejército de Emiratos Árabes Unidos. Los hombres portan el uniforme del país árabe y la bandera emiratí. Aquí los comandos realizan una demostración de sus destrezas. Se lanzan de varias formas, en descenso rápido y aterrizan en un punto fijo. Se pueden escuchar las instrucciones en español con acento colombiano. Un teniente de que segundo o tercer año emiratí que nunca ha estado en un combate, venir a hacer la observación a uno para que todos nos viéramos organizados y se viera bonito, gráfico, agradable a la vista y no funcional tácticamente. El helicóptero Black Hawk sobrevuela el desierto de Abu Dhabi mientras algunos soldados realizan una maniobra de extracción rápida, suspendidos en el aire. La prensa colombiana reportó en 2015 que ciudadanos colombianos habrían muerto en combate en Yemen, peleando como parte del ejército emiratí. Una coalición de países árabes liderados por Arabia Saudita lleva una guerra campal en Yemen hace más de 2 años que ha dejado cerca de 9.000 yemeníes muertos. Sí se han desarrollado operaciones en otros países, diferentes tipos de operaciones militares, no podría decirte para combatir, pero sí se han desarrollado operaciones, para eso nos tienen, pero eso va a comenzar a crecer a medida que el tiempo pase. El teniente Calvo estuvo en ese país como anillo de seguridad de una base. Univisión contactó la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Washington repetidas veces solicitando una entrevista, pero nunca obtuvo respuesta. Los soldados colombianos firman un contrato que incluye una cláusula de confidencialidad, con la cual les prohíben tomar fotos o documentar lo que ocurre en el país del Golfo Pérsico, aunque las limitaciones iban más allá. Allá, por ejemplo, te prohíben que tengas novia. A ver, tú tenías novia y te la montan y te decían, te pueden sacar del proyecto por eso. Para el teniente Calvo, la lejanía de su país, los choques culturales y las prohibiciones le empezaron a pesar. La jaula es jaula, si sea de oro. Por eso se regresó, le pudo más la nostalgia por su tierra y el amor. En Abu Dhabi conoció a una australiana. ¿Tú entrenaste acá? ¿Quién empezó tu carrera? En la base militar de las Fuerzas Especiales en Colombia, el teniente Calvo recordó donde todo empezó. Pues venimos acá a entrenar, a configurar la aeronave. De regreso en su país, compara lo que fue su trabajo como mercenario a las razones por las cuales un día vistió el uniforme de su ejército. No es lo mismo morir por su bandera y morir acá bajo la tierra que te vio nacer que morir en otro país por una causa que ni siquiera desconoces.